cámaras de Permitido Estacionar TV, nos llegamos hasta el bar Harris para conversar con él, con Hernán Iramain, porque les contamos a todos ustedes que la retrofiesta cumple 10 años. Y ahora vamos a conversar con él, que nos cuenta todos los detalles. Hernán, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Nico? Buenas noches. Bueno, la verdad que muy feliz, muy emocionado y nada, esperando que llegue ya el gran día, ¿no? Que llegue el 11 de abril. Qué bárbaro, ya pasaron 10 años desde que este sueño comenzó alguna vez allá por el año 2005, que este sueño empezaba a hacerse realidad en aquel entonces en el Salón VIP del Hipódromo. Impresionante la cantidad de fiestas y bueno, esta fiesta va a ser súper especial, va a tener un montón de sorpresas. Va a tener absolutamente todo, todos los condimentos que uno puede llegar a querer ver en un aniversario y mucho más, obviamente, ¿no? Bueno, me imagino que no va a faltar la torta, tiene que haber una torta para festejar estas 10 años de la retrofiesta. No va a haber una torta, va a haber dos tortas de 5 pisos. La gente que se vaya imaginando, 5 pisos cada torta. En una torta va a haber un 1 y en otra torta va a haber un 0. Por eso le decimos a la gente que vengan temprano, porque después de 12 vamos a soplar la velita. Y además le contemos a la gente que los que lleguen temprano, bueno, van a disfrutar del lunch para brindar por estos 10 años. Totalmente, vamos a tener un lunch con sushi, con champán, con todo el glamour. Va a estar también la picada de los Garcías presente. Van a hacer una degustación y además va a ser como la entrada previa al sushi, los sanguchitos con unos dips que tienen preparados muy ricos. Va a estar todo muy acorde y muy de la mano a lo que es un aniversario. Va a estar ambientada con globos. Vamos a tener cotillón para repartir. Compartirle a la gente en medio de la noche. Va a haber bandas invitadas, va a haber artistas invitados, va a haber invitados especiales. Contanos cuántas pistas vamos a tener para esa noche. Mira, en principio van a ser 3, con posibilidad que sean 4. Va a depender todo también del clima. O sea que si nos acompaña el buen clima, vamos a hacer seguramente 4 pistas. Va a estar la pista de lentos. Es un clásico de la retrofiesta. Clásico de la retrofiesta. Vamos a tener 4 o 5 DJs en vivo. Raúl Fariña, va a estar Petrelli, va a estar Cueso, va a estar Villarrubia, va a estar Galina también. Queremos que sea una noche soñada, que sea una noche que quede en el recuerdo de mucha gente. El sábado 11 de abril, la retrofiesta, producida por Hernán Iramain, cumple 10 años y lo festejamos a lo grande en Recórcholis. Bandas y artistas invitados, lunch y cóctel de bienvenida, cotillón y toda la música. Adquirí tu anticipada ahora mismo en Solana Spa, 25 de mayo 568, Resto Bar Beckett, 25 de mayo 783 y en Yerbabuena, Bar Peralejos, Avenida Aconquija 660.